Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Con Selene Quiroga al piano. Autor Aldemaro Romero. Género, suite de temas orquestados con alusiones al joropo en pajarillo, propio de la onda nueva del maestro Romero. Fusionador del trío de jazz, piano, bajo y batería con el conjunto de arpa, cuatro y maracas nacional. Apropiado para versionar, esta vez con la señorita Quiroga al piano y bajo el nombre del Negro José, incluido en la suite, el antiguo T42 de Cole Porter. Introduciendo al T42 formas joroperas de por estos lados tropicales para crear fusiones sincréticas que acaso acusan. ¿Qué cosa esta de los comentarios críticos? Variaciones de T42 en el Negro José, incluido en la suite. Lo digo yo. Adicionando, insisto, al T42, formas joroperas de por estos lados tropicales, para así crear fusiones sincréticas que acaso acusan. Para así crear fusiones sincréticas que acaso acusan. Caramba, qué cantidad de palabras tan complicadas. ¿Por qué no dicen mejor algo sencillo? Música del maestro Aldemaro Romero, Premio Nacional de Música año 2000. O algo como música del mejor y más completo músico venezolano, según y tus propias palabras. Con eso bastaría. ¿Qué cosa con los críticos? Variaciones de T42 en el Negro José, incluido en la suite. En vez de disfrutar la tremenda versión de la orquesta y de la distinguida y bella pianista. Lo digo yo. Con todo respeto, voz de mujer hermosa. Ese T42 no es de ningún Cole Porter, sino de Vincent Millay-Humans. Y en cuanto a las relaciones que le encuentras a los números musicales, eso depende no del compositor, sino de quien lo oye. Ahí que yo sepa no hay ningún T42, un tema muy popular y que se haya aseado mucho, por cierto. Si tú lo oyes así... Eso es cosa tuya. También tengo que decirte que el Negro José tiene una introducción al de Mariana. Y después lo demás es tradicional. Entonces no vale ese juego del melómano de descubrir cosas dentro de otras cosas. Será. Mira, a mí hubo un tipo que me dijo una vez...
Tú sabes que Frank Liszt se copió del maestro Agustín Lara. Claro, a él esto le sonaba a esto. Piedad, piedad para el que sufre, piedad para el que llora. Y el hombre insistía en esa loca tesis sin darse cuenta de que, caramba, cuando apareció Agustín Lara, ya Frank Liszt tenía no sé cuántos años de muerto. ¿Por qué mejor no te apareces y así te cuento un montón de cosas más, pero en vivo? Háblame del número preferido del maestro. ¿Cuál sería? ¿Ti for tú? ¿O aquello de Toledo, mujer española? Y darle con buscarle el parecido venenoso a las cosas. Todo para seguir hablando de plagio como lo de Agustín Lara. Eso son ganas de echar varilla. Escúchame, voz de mujer bonita. El número preferido del maestro Aldemaro y el mío también. No te lo puedo decir delante de toda esta gente. Ahora, si tú quieres, te apareces, te quedas un ratico aquí conmigo, conversamos las cosas de cada quien y después vemos lo del numerito que esté por venir. Qué difícil es crear y compartir las cosas propias y además ser comprendido en el camino. Qué difícil. Hay quien se pasa la vida curioseando, buscando aquí y allá, leyendo, ubicando gente de valía, tratando de apreciar verdaderos y falsos. Y así la vida les fluye, les transcurre pues dentro de esa aventura de hurgar, de avanzar, de conocer para crear cosas importantes, interesantes, afines con el gozo infinito del sensible, del inteligente, de ese otro que también quiere comprender y hacer algo con lo que comprende. ¿Me explico? ¿Afectarán lo tuyo los demás? ¿Se verán retratados de tanto esfuerzo a partir de cero? ¿Quién aplaudirá desde el fondo de su corazón? ¿Quién preservará al artista en su memoria? ¿Quién? Rafael. Rafael Agapito Romero Osío, el patriarca de la familia Romero, quien tenía muy claro el momento de dar conocimientos al entonces pequeño Aldemaro, entonces incipiente músico. Mire, mijo, ponga mucho cuidado, porque a mí nadie me explicó y presiento que a ti tampoco. Fuerte, ¿no? Pero aleccionador. Haga lo que pueda según pueda. Que quiere ser músico a pesar de la negativa del padre y de la madre, humildes vecinos del Cerro del Zamuro Valenciano. Que hacia eso va, a pesar de todas las carencias materiales, desde 1928, año de su nacimiento. Pues sí, señores, músico desde niño, a partir de un padre director de orquesta que amenizaba las películas mudas del cine mundial, maestro de bandolín, guitarra y prácticamente de todos los otros instrumentos convencionales, cuya técnica había aprendido por sí mismo, pues era tal cual el hijo, un autodidacto al que nadie le había enseñado un car... A principios de los años 30, el maestro Rafael Romero, papá de Aldemaro, compuso el primer jingle comercial en Carabobo. Para ese entonces, al igual que ahora, era muy famoso entre las amas de casa el famosísimo, repito, perdón la redundancia, el famosísimo jabón las llaves. Y ciertos industriales valencianos quisieron competir con un producto similar al que llamaron jabón las tenazas. Y el viejo maestro Romero compuso en ritmo de paso doble un jingle que adquirió éxito de hit parade entonces. Tocado en todas las fiestas, tuvo tanta demanda del público bailador que hubo que crearle una letra romántica sin alusión a jabón alguno. En un disco de la Victor Talking Machine, la voz del cotizado tenor Juan Pulido cantaba más o menos esto. ¿Cómo ha de ser? No puede ser que amando tanto yo no tenga quien querer. Los músicos de entonces se reunían en un sitio llamado La Torre de Plata e hicieron de ese paso doble prácticamente un himno. No había sitio donde no lo tocaran. Hasta transformaron su letra en canción de protesta en los sitios donde no se les atendía como era debido. No puede ser, no puede ser que en esta fiesta no haya nada que beber. Vamos a buscar.
María Cruz, una de sus cantantes favoritas, predilectas, con la que algunos años más tarde viaja al de Maro a Maracaibo a inaugurar un magnífico restaurante. Y antes de comenzar el evento, la joven periodista le pregunta al de Maro. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estáis? Disculpe, señor, una preguntita aquí para el diario Panorama. ¿Sí? ¿Quién soy vos? Billo. Billo Frometa. Y la periodista insiste. Disculpe, señores, una última cosita así como para aclarar el pensamiento. ¿Ese Billo se escribe con doble L o con Y de yoyo? Ah. Y por supuesto, de la orquesta más popular de Venezuela. Sobre todo si se trataba de un muchacho valenciano que había dejado atrás los programas de radio infantiles, las experiencias paternas y el conjunto de guitarras de tecla y capodastro ofrecido en dueto con su hermano. ¡Fuera lo criollo típico, pues! ¡Arriba sí lo tropical afrocaribeño de Billo con Rafa Galindo y Víctor Pérez! Sea el sonido del radio, señores, y los grandes del bolero. Estimado público presente en los estudios de Radio Continente, a continuación un set con el joven pianista Aldemaro Romero, director de la afamada orquesta de Rafa Galindo y Víctor Pérez, acompañando en esta audición a Rafa Galindo, Marco Tulio Maristani, Graciela Naranjo y Marucha Enríquez, la Perla Negra, a quienes estoy seguro sabremos recibir con un caluroso y espléndido aplauso. Inquietud, mira, de que tú seas ya de mí. Ansiedad, de ser yo para ti. Sin pensar, que solo hay en el mundo mal. Acá. Sin saber si habremos de sufrir, te daré una mansión en que estará el amor y la felicidad. Serás la reina de esta noche azul, en que yo el cielo te daré. Vagando, vagando irás por la vida hasta que estés convencida de que yo te quiero a ti. Sufriendo, sufriendo irás por el mundo como sufre el vagabundo que no tiene donde ir. La pena y hasta que no me quieras, no te abandonará. La dicha regresará a tu pecho cuando al ver lo que has hecho me vuelvas a querer. Vagando, vagando irás por la vida hasta que estés convencida de que yo te quiero a ti.
contigo. Que yo te quiero a ti. ¿Quieres saber un secreto? De que yo te quiero a ti. Yo no te quiero, ahora te odio y te desprecio. Para mi vida ya tu cariño no tiene precio. Porque eres malo, porque a mi vida martirizaste con el veneno de la mentira, tú lo mandaste. Ya yo no quiero volver a hallarte en mi camino. Ahora mi vida se encuentra libre de tu destino. Yeah.
Pero bueno, mira. Bueno, porque su vida terminó en medio de un crimen gangsteril ahí en Nueva York, en busca de los centavos, en cierto nightclub neoyorquino. Algo de un pase de cuentas al gigoló, por no decir algo. Al Carrizo, que le quitó la oportunidad de brillar. A nuestro joven maestro de las orquestas de baile que le daba la oportunidad. La Sonora Caracas, la Rafa Víctor, Luis Alfonso Larraín, el mago de la música bailable, la vanguardista orquesta de Aldemaro Romero y su tema Rara. Para oír, pero para bailar, bailar, nada como Billo. ¿Querrás decir Billos? Billo es el hombre, Billos no que tú. Sí, disculpa, pero no terminaron siendo la misma cosa, hombre, música, música y hombre, el cronómetro para decir lo que sí y lo que no. Billo, Billo, el rival de Aldemaro, de quien decía que era tanto lo que sabe de qué gusta y de qué no, que si no fuera Billo, le gustaría la música de Billo. Adiós. Las orquestas de baile son para bailar y para apreciar el talento de quien arregla con sentido, como dice la campana en el mambo.
pasó? ¡Están adelantando! ¿Tú dices? ¿Ah? En los tiempos, digo. Algo antes de lo de en el Ávila es la cosa. Algo antes. Cuentan de un muchacho muy buen mozo que en los 40 buscaba oportunidad en la radio y ofrecía cantar las cosas de los compositores de por ahí. Claro que sí. Sí, señor. Sí, señor. Es que cuentan también, por allá por los bloques del silencio, que había otro joven con sus nuevas ideas y sus nuevas composiciones que, ¡ay, qué casualidad! Requería de un nuevo joven con voz y pinta. Bueno, eso cuentan. Eso cuenta. Sí. El primer fracaso. Gracias. Viene de un fracaso amoroso. Narrado en un bolero compuesto por Romero. A los 17 años. Para una corista rubia y cubana llamada Conchita Alfonso. Fan fatal de la hueste nocturna de las modelos de Conde. Y que se identificaba como Alfa. A guisa de nom de nuit, la que le enseñó entre varias circunstancias y técnicas amatorias la amargura de la veleidad femenina de saber que nunca le querrán lo mucho que le quise yo. El muchacho buen mozo fue hit radial y dio pie al dúo de pianista y director más internacional de nuestro ámbito nacional. En 1953 actuó por varios meses en el Chateau Madrid de Nueva York y luego regresan a Caracas triunfando en la radio, en fiestas, en teatros. En una ocasión en el Teatro San Agustín de Caracas, luego del acostumbrado arpegio que da entrada a aquel bolero hermosísimo llamado Magia Blanca de Chucho Sanoja, ¿lo recuerda? Aquel que hablaba, yo quisiera ser un mago. Muy bien, luego de ese arpegio, se oyó el grito desenfadado e ingenioso de un charnetero que decía, ¡está bien, Sadel! ¡Dale a lo del mago! ¡Y si se te quedó la varita, me avisa! Quisiera ser un mago y adivinar tu presente. No es lo que dice la gente, si en verdad no tienes nada que perder. Esa vida que tú llevas entre orgías y en amores, no te supones lo triste que estarás mañana al pensar en mí. No es que vuelvas a mi lado, yo no quiero ni pensar en ti, pero mira tu pasado y recuerda que te hice feliz. Yo quisiera ser un mago y volverte a lo que fuiste, pero quizás tú no quieras o tal vez yo deje de pensar en ti. Señor, yo vengo a pedirte que no me castigues por haber querido con toda mi alma.
piedad. Yo quiero que tengas hasta de la ingrata que con un pecado mi alma destrozó. Sufrir será mi destino hasta que comprenda que con sus caricias me estaba mintiendo. Señor, me queda el consuelo de saber que nunca la querrán lo mucho que la quise yo. Se pauta en Radio Progreso la grabación del tema Alma Libre, una canción bellísima de Juan Bruno Tarraza, para hacer un dueto entre Sadel y el pámparo del mismo Benny Moré. Ese día se escuchaba en la grabación un siseo que el técnico Peniche no lograba detectar. Ese ruido indeseable para el disco provenía del puente dental que el mismo Benny se estaba estrenando ese día y al cual no estaba acostumbrado. Bueno, y fuera el puente dental del sonero de Cuba y a cantar como Los Ángeles sin dientes. Igual que un mago de Oriente con poder y ciencia rara logré romper la cadena que sin piedad me ataba. Y resulta que después de la grabación, Benny le salió a Alfredo con una propia del ingenio cubano. Mira, Alfredito, verdaderamente me tiene la vida vuelto un yogur. Yo lo que te deseo a ti es que tú cantes hasta que no te quede ni un solo diente en esa pemba. Vaya chico, de dientes, gloria y sabor para el joven Aldemaro, que a comienzos de la década se atreve a orquestar con cuerdas, valses y merengues venezolanos. Oh, sacrilegio. Hacerlo sin haber pasado por la escuela del maestro Sojo. Saben música propia de Diner. Nada de Diner. Diner de cena íntima a la luz. Ah, sí. Atrevido. Que ni bachilleres y da clases de castellano y de inglés. Autodidacta, superficial, pero por sobre todas las cosas, malhumorado. Copia de Costellanich, Morton Gould y compañía. Váyase con su dineral. Thank you.
¿Solo un disco o más bien un concepto? Me lo pregunto porque además de vender cientos de miles de copias en toda Latinoamérica, y así lo confirmó la RCA Víctor por los años 50, Aldemaro se convirtió en arreglista de planta de esta disquera, impulsando a otros dealers en Colombia, en Cuba, por decir algo. También será el de vivir en una ida y vuelta, Caracas, Nueva York, Caracas, al servicio de cabarets como el Tropicana, el Chateau Madrid. De shows como el de Stan Kettle, Jerry Lewis, de orquestas como Tito Puente, como Noro Morales, todos solicitándolo como arreglista y pianista. Como también lo hacían gangsters del calibre de Frank Costello o estrellas de... ¡De pura vida gozada! Y bien informada también que tenía el señor. Leonel Velasco, en la Caracas de su adolescencia, le había impresionado al dar a los valses venezolanos armonías modernas, jazz. Luis Alfonso Larraín, cuando fue pianista de la orquesta de Aldemaro, el mismo Luis Alfonso le enseñó todos los trucos de armonizar los merengues venezolanos al estilo del Big Band. La escuela de Santa Capilla aceptó aquello del dinero en Caracas con una gran calentera, que llevó algunos años más tarde al maestro a dedicarle una hermosa canción a Caracas, de conde a principal. De 40 y pico de años, encaminado por una vida proyectada desde la música. Son grandes aliados el artista bien dotado de ingenio, de ganas de descubrir, de ganas de crecer, de ganas de viajar. Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Grecia, Italia, España,
Cataluña. España lo da todo. El flamenco. Música clave de donde nos llega todo lo bueno conjuntamente con el jazz. España. El idioma, las costumbres. La raza de las mujeres más bellas del mundo. Si me dices hola, te hago una canción. Los catalanes somos españoles. ¿Querrás decir las catalanas bellas que si dicen su nombre, oficio y número de teléfono pueden obtener como premio una canción dedicada a ella por joven y talentosísimo compositor sudamericano? Pequeño, pero gracioso. Mónica Randall, actriz de cine. ¿Quién habló... fastica al bulsar las alzudacas que no quiere ni voleu parla catalá? Hablo inglés, francés, italiano. No tan mal como dicen mis enemigos, ni tan bien como yo mismo me lo creo, pero por una mujer como usted hablaré chino, portugués, alemán. ¡Qué Dios! Conmemorativa del cumpleaños de la ciudad,
con discos, ilustraciones, pensamientos, música y cultura como nunca antes se ha visto. También de mare magnum de romances, rumbas, carros. Un accidente automovilístico y sí, Enyesado queda por 45 días sin nada más que hacer que escribir música. Había un número típico folclórico llamado Aragüita que interpretó Juan Vicente Torrealba junto a Magdalena Sánchez, su gran amiga. Barlovento es la región, Barlovento es la región más fértil y más hermosa. Turiquiticutirí, donde florecen las rosas. Tututí, al igual que la canción. También pensó en Jack Brownstein, rumano, venezolano y muy brasileño, quien le trajo unos discos de Brasil a la moda brasileña, llamado Bossa Nova. Sí, claro. También pensó en sus amigos Agostinho dos Santos, Carmen Costa, João Gilberto, que por cierto, estaban de paso por aquí, por Caracas en esos tiempos. Y también en un gran genio argentino llamado Astor Piazzolla, que cambió para siempre el tango tradicional y la convirtió en música piazzolana. Sintió entonces la necesidad de la compensación de las ondas jazzísticas argentinas y brasileras, ya que Venezuela hacía falta que entrara al ambiente musical contemporáneo. Sintió, pensó y anotó. Y cuando se recuperó, tocó al piano una versión muy especial, con la armonía del joropo aragüita, acompañado de bajo y batería. Puro trío de jazz para crear música venezolana. Y Fran, el Pavo Hernández, le dio a sus baquetas ese sabroso sonido de maracas, quedando un tumbao más o menos así. José Romero Romerito tomó su bajo como soporte del trío del jazz, ahora enfocado en el joropo. Que todos, siempre estoy pendiente de demostrarte.
tengo una anécdota buenísima. Echa para afuera. Mira, mira, tú sabes que Simón Díaz llega y le dice un día al Demaro, mira Simón, vámonos para Barbacoa, allá para mi tierra. Vamos para que conozcas el llano donde yo nací. Y entonces, bueno, agarran vía, carretera. ¿Entonces? Y en plena vía llega y al Demaro le dice a Simón, ya lo soplé, pero no importa, ustedes siguen para adelante. Llega Simón y le dice al Demaro, y Simón escucha y le dice, mira Simón, te voy a decir algo, le dice al Demaro. De este viaje, yo vi, te juro que saco una canción. Carretera, la soplaste, te voy a llevar a la vida. Claro, es carretera, no es vaca mariposa. No. Mira, amiguito, te voy a vapulear ese ego que trajiste. Porque él viene aquí así, interrumpiendo a mi amiga que está echando un cuento de lo más bonito, ¿verdad? Entonces, dímelo ya, ¿cómo empieza la segunda estrofa de carretera? Ya que tú sabes tanto de carretera. Cementera. Ah, bueno, perdóname, okay, sí. Cementera. Ajá, sí, era solo el principito. Ya sabemos que cantas, ok. Principito es otra. Ya sabemos que eres elocuente, ok. Pero vamos a ver ahora, si escribes, vamos a jugar millonario. Vamos a ver, señor, la palabra cementera en la letra de Aldemaro, carretera, ¿cómo se escribe? Con... Habla la audiencia. No, ya va, amigo, déjame darte las opciones. Los comodines, ya todos sabemos cuáles son. La audiencia, 50, 50 y llama a un amigo de la orquesta. De la orquesta. Cementera se escribe con C, S, Z, X. X. Cementera con C, vale, deja. Uno, dos, tres. ¡Robó! Amigo, ni llegaste a la silla para sentarte con el doctor Eladio, así te lo dejo. Mira, te explico, porque seguramente la audiencia sí lo sabía. Cementera es con S. Sí. T. Sí. Selene. Cementera es con S porque tiene que ver con siembra, con terreno sembrado. ¡No vayan a cometer ese error, muchachos! a ver, la segunda. La rubiera, ¿de qué se trata? La rubiera, es la rubiera, la rubiera. A ver. Sí, sí, sí. Este, es una travesura, es una que era rubia y no rubia era. Amigo, amigo, yo te recomiendo que guardes silencio. La rubiera es una que retires al piano y guardes silencio. Y que reunión te catira. Uno, dos, tres. ¡Robó! No vale. La rubiera fue una finca que visitó Aldemaro y entonces la incluyó en la canción Carretera. Tercera, que esa sí yo no me la sé, te lo confieso. La Isabel María Contreras, ¿será que era un... No, yo sí tengo claro eso, mira. Isabel María Contreras, él lo puso ahí solamente para que el Contreras rimara con carretera. Eso es todo. Pues si te la sabes, tú pelinegra, pues si te la sabes, a ver si es verdad, ¿oíste? Pelinegra, ella. Si tumbó la flor del llano.
tiriquita, quirita, que no mire pa' todas las vueltas que da, que le saca la piedra cara, carrerita de la pachihuira, cosa tremenda, que tira, se cae, se vuelve a parar, y alcanzó con la teja a rodar. Doña, póngale reparo al muchachito, chiquitico que tire misia, búscale acomodo a su niñito, mire que se va a dar una que da, y eso que todavía está chiquito, que será más grande que hará, ese castillito va a volar. Mire cómo salta el catine, míreme los brincos que da, y eso que todavía está chiquito, que será más grande que hará, ese castillito va a volar. Con Alí Agüero como al asistente central, María Teresa Chacín con sus nuevas canciones llenas de armonías y letras contemporáneas. Onda Nueva Internacional. Onda exitosa. Pues el trabajo se hizo. Y en 1971, 72 y 73 se celebra el Festival Internacional Onda Nueva con importantísimas estrellas internacionales de la música.
imaginas un día de tu vida sin música? Un día de la vida sin música es inimaginable, señores. De las artes, las dos expresiones más sublimes son la música y las artes plásticas. Siete notas hacen la octava, siete colores el arco iris, más nada. Sea pues música y colorido aquí, en el Teatro Municipal de Caracas, con grandes celebridades. Frank Husser, Paul Muriano, Germán Zacarías, Chico Farín, Tito Puente, Augusto Algueró, Juan Gabriel, la gran cantante Nancy Wilson, que por cierto trae otra red de un galanteo. Milton Nascimento, Consuelo Velázquez, Letan Bulú, Ali Agüero, Carlos Morián, jóvenes directores, que al fin, después de varios años consecutivos de actividades festivaleras, le dan la gran oportunidad de arreglar y dirigir la orquesta. ¡Carlos Morián! Con su nombre pegado en el camerino del Teatro Municipal de Caracas. Y Carlitos, jugando tremendo su carrillo por los pasillos del teatro, con un smoking que se ha comprado para el tema absoluto. El smoking y el chico. Y pasa el maestro por ahí, Carlito, ese boquín es tuyo. Sí. No, te lo digo porque el que canta antes que tú no lo trajo. Así que te lo quitas y se lo prestas. Por cierto, muy criticado por una dama muy elegante que en primera fila dijo: ¡qué mal están esos directorcitos de ahora! Ese Morián hasta le carga el smoking al cantante anterior. En qué pensar, sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición, disfrutar del sonido del viento, reír con la fuerza.
los caminos de la libertad. Me llevan a donde yo quiera sin pedir nada, solo mi amistad. Me pasean por valles que aún conservan su serenidad. Me presentan amigos muy viejos que nunca supe valorar. Del hombre que prestó el smoking, Carlos Morián. Poco a poco, de la nada, como surgen de la noche madrugadas, como brota la sonrisa, como nacen los temores, las angustias y las prisas, poco a poco, lentamente. Has logrado enloquecerme nuevamente. ¡Qué increíble vida mía! ¿Cómo tiemblo todavía junto a ti? En el colmo de mis ansias se confunde presencia, distancias, como duele la agonía de tenerte que volver a perdonar y esconder mi soledad cada vez que te das vuelta y te vas poco a poco. Paso a paso he perdido la razón entre tus brazos. ¿Qué
manera de quererte, y es mi suerte, y es mi muerte por amor. Ira Fostenberg, Elsa Martinelli, Papillon, Peter Gray, gente del jet set internacional que también escuchaba las actuaciones de Astor Piazzolla y su quinteto, y a otro invitado muy especial de suma importancia futura, Aldo Pagani, editor musical e interesado en la música de Mariana de carácter académico. Cámaras de jet set a Pagani. ¿Qué compositor no sueña con que su música sea escuchada en silencio por un auditorio selecto? ¿Cuál? Bueno, puede llegar a esto un autodidacta, un detritus de cabaret, como lo bautizó un distinguido colega. Afortunadamente, el maestro José Antonio Abreu tenía otro concepto del detritus de cabaret, y por allá en 1976, cuando Aldemaro vivía en las afueras de Londres, le encargó Fuga con pajarillo. Y como en esa ciudad parece que hay un elemento fastidiosísimo, que a las 4 de la tarde no hay sol, pues parece que se acurrucaba en la cama a escribir música. La luz, eras la paz,
con la mirada del amor. Enamoré, te enamoré con la mirada del amor. Y di un color para tu piel y un nuevo modo de querer. Todo empezó con la mirada del amor. Tu primavera despertó en la mirada del amor. Todo mi llanto se secó con la mirada del amor. Nos aprendimos a querer con la mirada del amor. Y descubrimos la verdad que estaba oculta entre los dos. Todo empezó con la mirada del amor. Cuando mi amor te conoció, se iluminó mi juventud. Cuando mi amor te enloqueció, tú comenzaste a ser tú. Y que se apaga tu locura consentida, yo te cambio por mi vida lo que queda de tu marzo de 1976, Aldemaro promueve y produce la pelea por el campeonato mundial de boxeo de los pesos pesados, George Foreman contra Ken Norton, para inaugurar nada más y nada menos que el Poliedro de Caracas. 1979, año importantísimo, la fundación de la Orquesta Filarmónica de Caracas, con hermana Rosalía de la mano derecha y un poquito más allá, un joven recoge cables, un pichón de director, por supuesto el preferido de Rosalía. Rodolfo Saglimbeni. Diputado por el estado Carabobo. Senador. Suplente. En el mundo hay dos clases de personas a las que tú no les puedes vender una idea. A los políticos y a los publicistas, que se la saben todas. Tú a ellos, a los políticos profesionales, les das como una idea y ellos solo entienden lo que tienen en su mente. Cuando yo hablaba en el Congreso, hablaba en castellano y todo el mundo me entendía, pero nadie comprendía el contenido de lo que estaba diciendo. Compositor, arreglista, locutor, productor de eventos, fundador de la televisión venezolana en los años 50. Por allá por los años 50, donde está la Cruz Roja, por ahí por la Avenida Urdaneta, quedaba una oficina, no me acuerdo de qué, y un día me fueron a buscar y que para... Estaba yo en Radio Continente tocando con mi orquesta y me fueron a buscar para hacer una prueba de una cosa que llamaban televisión. La primera imagen que salió por la televisión de prueba en Venezuela fue la de Aldemaro Romero tocando con su orquesta, transmitida vía microondas desde la Avenida Urdaneta hasta el Hotel Ávila. Escritor, poeta enamorado, capaz de poner las letras más insólitas en una canción. Thank you.
me la volví a encontrar en una fiesta en casa de un amigo. Tremendo escote profundo hasta el ombligo. Ay, y minifalda de esas que dan que hablar. Apenas llegué yo, me lanzó un dardo de fuego envenenado, como diciendo, ven, siéntate a mi lado, quiero que hoy mismo volvamos a enamorar. Y una voz interior me dijo, mosca, muchacho, mucho guillo, esa mujer te vuelve papelillo, no. Y no hay vacuna que cure ese dolor. Así es que, por favor, mucho cuidado, no vuelvas a ese infierno. Esa es la misma que te llenó de cuernos y barrió solo contigo y con tu amor. Menos mal que ese día había dejado mi corazón en casa. Lo había encerrado, pues sé bien lo que pasa todas las veces que encuentro a esta mujer. Además, ese día yo había jurado que yo no iba a enredarme, que hasta había dicho no vuelvo a enamorarme y que me canten volver, volver, volver. Esta noche me voy a emborrachar con mi mujer, comenzando en el mismo piano bar, como a las 6. Para ella una rosa y un martini y un poco de caviar. Para mí lo de siempre salpicado con bossa nova y jazz. Cuando llegue la hora de cenar, como a las 2, nos iremos a un rinconcito del barrio francés. Y después de los postres y licores, ella me pedirá todos mis temores, que ya llegué a bailar. Y bailaré, yo que no bailo nada, ay, perdón, hasta la madrugada, pegado a mi mujer. Y le diré, miramos al oído, por estar saturado de champán hasta los pies, de
sabe cómo soy. Me dirá que vayamos a la casa, hoy sabe a dónde voy. Ya en el carro ella me pedirá una casa donde canta Antonieta su canción. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Es posible que al cabo de un momento ella también lo me diga y me diga que ella es lo que quiere, es que le cante yo. Esta noche me voy a emborrachar con mi mujer. Aplausos, sin perturbaciones y tristezas profundas. Mientras más te la juegas, más ganas, pero también más pierdes. Tus orquestas de baile, maestro, nada mejor en materia de música, de ejecución, de arreglos. Música popular, la especialidad de la casa, decías, pero siempre demasiado sofisticado para el grueso del público bailador. Diner en Caracas, tan aplaudido como criticado por aquellas ínfulas académicas que no toleraban el éxito de un muchacho sin educación formal. El Círculo Musical. 38.000 afiliados recibiendo discos selectos a precio módico. Eso también desapareció. Programas, shows de televisión, boats, nightclub. Caracas, 1970, 4 de diciembre. Inauguras el Novgorod en Altamira con un contrato de pura onda nueva para 4 temporadas. Por ti el sitio se convirtió en el sitio in, entre los sitios in de la Caracas de Nui de siglo XX. Mientras duró, el radio o la radio se empiterna en tu actividad comunicacional. Desde allá, desde los 9 años, 1937, en la hora infantil de Valencia, hasta hace nadita de nada en la emisora cultural de Caracas. Las actividades gremiales, el Caracas Jazz Club, Progente y una joven federación del espectáculo. Todo, maestro, todo. El triunfo, la llegada y la desaparición de la Orquesta Filarmónica de Caracas, que a pesar de su excelencia artística sufrió los peores desencuentros de la política nacional. Triunfador, incomprendido, genio, pedante, iconoclasta. Qué fácil clavar con un adjetivo al verdadero creador, cuyos hijos e hijas también tienen nombres de triunfos y tragos amargos. ¿Cuántas veces dio tu mente inquieta? Tu mente inquieta, acaso querendona, vueltas y vueltas allá en una pequeña quinta donde compartías tu vida con tu esposa Elizabeth. Ay, maestro. Maestro, será mejor hablar de los años recientes. De composiciones en las tardes, programas de radio al mediodía, encuentros y tigres noctámbulos,
de proyectos musicales, asociaciones, escritos, libros de crónicas, ensayos, grabaciones, entrevistas, shows, recitales. Años marcados por un sentido urgente. Pedirle a la vida un poquito más. Un poquito más de tiempo. Para seguir componiendo en mis 80 que cumplo el año que viene. Tiempo de más, maestro. Para el artista que manipula el arte. ¿Qué fue del color de tu puesta de sol? ¿Y qué fue de mi amor? ¿Y tu amor? ¿Y qué fue de mi piel abrazada en tu piel? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Dónde está tu palabra jurando por Dios? ¿Tu promesa distante porque se perdió? ¿Y qué fue de tus sueños? Y de tu emoción. ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Y qué fue de tu voz preguntando por mí noche y día? ¿Y qué fue de los dos? ¡Bravo! Puede redimir.
sacar mi espina y ten de mis ruinas lo que den hasta el fin del tiempo. Noticia de la entrega de los premios nacionales de la cultura del año 2000 trajo un momento muy extraño de justicia artística. En el Hotel Ávila, sitio de encuentro del jurado, esta vez sí fue la cosa, cuando se escuchó decir: el Premio Nacional de Música corresponde a Aldemaro Romero. Así es. Y el aplauso eufórico no se hizo esperar. Así es, por fin un nombre con respuestas coherentes a tantas de las interrogantes que hasta entonces permanecían en la mente de los melómanos, de muchos melómanos, sin ningún tipo de respuesta satisfactoria. ¿Hasta cuándo esa diatriba, ese debate entre la música culta y la música inculta? ¿Qué es? ¿Cuántas exclusiones vergonzosas había traído ese criterio a través del tiempo? Por ejemplo, Billo, Alfredo Sadel, Luis Alfonso Larraín jamás obtuvieron premio nacional. ¿Quiénes pueden trazar linderos conceptuales de géneros que a su vez pretenden agrupar al esto es mejor o más elevado que aquello? La música de grandes maestros universales como Bach, Beethoven, Mozart, Verdi debe catalogarse mejor por el hecho de ser académica. Inferior es la expresión popular, ¿acaso? ¿Será entonces que el valor artístico de la música depende del grado de complejidad de las composiciones y sus respectivas orquestaciones? ¿Estará bien la programación simultánea en un solo teatro de jazz, bolero, salsa, rock, en un mismo teatro y simultáneamente? ¿Puede alguna vez un buen joropo ser peor que una mala sinfonía? ¿No tienen los mismos clásicos de líderes alemanes de autores como Schubert la misma calidad de un bolero de Agustín Lara o Rafael Hernández? Es al fin aceptable, plausible, sin peros, que Aldemaro Romero haya desarrollado una dilatada carrera proponiendo arte a partir de expresiones musicales populares afines a su espacio y a su tiempo. Que haya renovado y modernizado la música venezolana en su concepto y alcance, que haya dejado evidencias concretadas en cientos de partituras y cientos de grabaciones y en miles de personas afectadas por su acto creativo. Thank you.
segundo. El propósito de la música, queridos amigos, es uno y tan solo uno: sonar bien. Eso es todo lo que como creador buscas en la música: cómo hacer para que suene bien. Cultura además es muchas cosas y no solo una en general. No es excentricidad concederle a los demás el peso que tienen sin envidia, sin rencores. Con reconocimiento, colaborar con ese valor que los demás están sudando. La cultura es prácticamente todo lo que te rodea, desde que te despiertas hasta que te mueras. Es la facultad que tiene la gente de crear. Hay cultura culta y cultura silvestre, pero siempre todo es cultura. En la poesía de John Keats, digamos, o en la de Federico García Lorca, o en la de Antonio Machado, pero también es cultura la poesía del llano. Cochino no come jobo porque no mira para arriba, y si se lo ponen en el suelo, le echan una lavativa. Eso también es poesía, es cultura, pero no es cultura culta. Así el pensamiento de Aldemaro, del gran maestro Aldemaro Romero, el mismo que por más de 70 años actuó en la composición, en la dirección, en los arreglos, en la interpretación de la música, en un rango que va desde el humilde bolerito que un hombre toca con un cuatro hasta el sonido de una magnificente orquesta sinfónica. Criolla, cañonera, bailable, jazz, académica, popular. Ustedes díganlo. Todo lo hizo con destreza. También dio que hablar en el campo de la política, en la producción editorial, en la promoción de programas sociales, en la escritura de crónicas, de artículos de prensa y en muchas otras áreas de la vida cultural del país. Actuó a fondo en la vida misma como un hombre que vivió para no desaparecer, apostando al legado de Leonardo da Vinci, ese que le señala al artista la posibilidad de trascender por los siglos de los siglos, cosa que no se le concede ni al político ni al hombre de negocios. ¿Qué irá a quedar de todo lo tuyo, querido maestro? ¿Qué? Un recuerdo es lo que deja a un hombre. Eso. Cuando uno muere, cuando uno se va de este mundo, lo más importante es su recuerdo. Yo por primera vez sentí envidia, y no la he vuelto a sentir más nunca, allá en la Catedral de Westminster, en Londres. Allá hay un jardín con varias tumbas. Me quedé mirando la de un señor cuyo nombre se me ha olvidado, pero que tenía un epitafio que decía: "He was a good man". Ese epitafio fue la causa de mi envidia, porque es el epitafio que quisiera en mi tumba. Él fue un buen hombre. No, maestro. Usted fue un gran hombre. Me tienes loca de remate y es un disparate mi felicidad. Mi amor por ti no se termina, nadie se imagina lo que siento yo. El más perfecto de los seres es lo que tú eres. Suerte, me encanta como tú eres.
Faltó como algo, ¿no? Como que, ¿qué nos faltó? Yo creo que la directora... ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Ella se va a acordar. ¡Ahí está! ¿Nos faltó? ¿Se puede? Vamos a improvisar. Vamos a improvisar eso. Su presente, como si fuera brujería, tu alegría.
rostro de la gente, vida mía. De repente, caminaste los caminos de mi mente, me quitaste las arrugas a mi frente. Adelante.